Al mero estilo Sandra Cuevas, igualita salió Lía Limón, o hasta peor incluso. Señoras y señores, los trabajadores de la delegación perteneciente a la panista Lía Limón se pusieron en un paro laboral. ¿Por qué? Son distintas razones, de las cuales todavía no les pueden dar explicación. Quisieron poner pretextos, pero el pueblo se les levantó. Los trabajadores se pusieron en paro y obviamente hicieron manifestaciones. Señoras y señores, las trabajadoras y los trabajadores están emplazando un paro de labores para la por la desatención que Lía Limón ha tenido a sus demandas y porque también hay una falta de pago. Una más del abuso laboral, una visión clasista contra las y los trabajadores, que incluso hasta dicen, si usted está peleada con López Obrador, a nosotros nos vale. Usted póngase a trabajar. Señoras y señores, hay muchos videos, mucha evidencia y sobre todo, no nada más esto, sino está haciendo un daño cultural irreparable. Así como Sandra Cuevas quitó muchísimas pinturas, muchísimos murales, incluso los de algunos negocios, Lía Limón lo está haciendo de manera peor. Está borrando murales que incluso algunos de ellos tienen muchísimos años de historia y hasta algunos murales de estos son de Diego Rivera. Vamos a ver toda la manifestación que se está llevando a cabo. ¡Paro! 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 A ver, compañeros, aquí es claro, ustedes no saben que hemos tenido un sinfín de reuniones, tanto como la directora como la directora general, y esta es la respuesta. ¡No nos vamos a detener! Aquí tenemos una por parte de la alcaldesa para apoyar al trabajador. Aquí no hay voluntad, no hay voluntad. Entonces, si no hay voluntad, hagamos lo propio. Y ejerciendo su derecho constitucional de huelga, los trabajadores se pusieron en paro. Y es que lo están relatando como si tuviera algo que ver con un tema político, al menos desde el gobierno de Lía Limón, así lo están haciendo querer ver, pero ellos mismos lo están diciendo. No es justo que la base trabajadora esté siendo despreciada, con falta de atención, sin pagos y reprimida. Y mire, que en operación hidráulica de todos los campamentos no se da material, equipo y herramientas. Con y sin herramientas hemos trabajado. Y hay equipos que la alcaldesa renta para que nosotros salgamos a trabajar, camionetas y todo. ¿Qué es lo que está pasando? Hay dinero, pero no reparte equitativamente para los trabajadores. Y así seguimos trabajando. Entonces no se vale que estén haciendo ese detalle. Hay soldadura negra que también ya hasta nos la cobran. Queremos que ya se normalice esto y que dé la cara a la alcaldesa para que se ponga a trabajar como debe de ser. Ella no quiere a la gente. Ella explota a toda la gente y no se vale. Son cosas que nosotros por eso ningún, en muchos años que tengo 40 años trabajando aquí, ninguna persona ha sido como ella, de prepotente. Fuerte lo que dice esta persona, ¿eh? Ella no quiere a la gente, ella explota a la gente. En 40 años que llevo trabajando aquí, nunca había encontrado una persona tan prepotente. Se sabe que Lía Limón es una persona igual como Sandra Cuevas, con el ego altísimo, una arrogancia, una prepotencia terrible de dar vergüenza. Pero eso no es todo, ¿eh? Vamos a continuar viendo el testigo de él y después de ver su testigo, le voy a poner el video de la respuesta que quisieron darles a los trabajadores. Está peleada con López Obrador, pues es un problema. Nosotros no nos lleve entre las patas a todos los trabajadores, porque tenemos ya muchos años de 10, 20, 30, 40, 50 y 60, violando nuestras condiciones y 60 años de trabajo. Viola las condiciones generales de trabajo.
y no se vale. Y necesitamos que se ponga las pilas. Que sigue violentando. Esas son las condiciones generales de trabajo en donde violenta todos los estatutos de nuestra nuestro sindicato único de trabajadores del gobierno del Distrito Federal. Bueno, ahí parte de un testimonio de una de las personas que se ha dicho afectada por este tema. Ahí le va cómo Lía Limón manda a dar respuesta a gente. Ella no quiso dar la cara por obvias razones, ya sabemos. Y bueno, ahí están entre las acusaciones. Desviar los recursos, afectando a los trabajadores. Les están cobrando incluso material para realizar sus labores diarias. Y los servidores públicos se quejan de recibir malos tratos por parte de Lía y sus aliados. Los acusan de robar presupuestos para apoyos a trabajadores en estas fechas navideñas. ¿Se imagina? Vamos a ver la contestación. Podamos apoyarlos más allá de los 900 pesos. ¿En qué lo gastaron? ¿En qué se gastó? ¿En qué lo gastaron? Siempre se nos ha dado a nuestra fiesta con todo y la rifa. A ver, compañeros, se han realizado diferentes reuniones con las secciones sindicales de manera tal que permee la información con ustedes. Y se decidió de manera unánime que no tendrían fiesta porque ustedes así lo habían decidido. No, en otras alcaldías están dando el apoyo de 2,800 y aquí nos quieren dar eso, ¿no? Sin regalos. Siempre nos han dado rifa. Sin bebida. Sin nada. Hay un presupuesto. Simplemente no era una fiesta digna de un trabajador. Simplemente por eso se decidió no fiesta. Porque no iba a haber rifas. Eso fue, compañeros, la siempre causa. Se nos no iba a ser una fiesta digna para un trabajador de la alcaldía Álvaro Obregón. Eso es. Bien. Y entonces, ¿qué se decidió? Adicional a ello, se les ha estado transparentando el presupuesto anual que nos da gobierno central. De ese presupuesto, solo les quedaban 3 millones para el cierre del año. ¿Y en qué lo gastaron? Se le dio a las secciones sindicales para sus fiestas. No, son diferentes. Vamos a clarificar todo. Las secciones sindicales, o sea, todos los representantes sindicales y sus agremiados tienen una partida presupuestal del gobierno. Del gobierno. Pero del gobierno local o de aquí. Es la primera y última vez que lo informo y que no se tergiversa. No. Bueno, eso fue parte de la respuesta que quisieron darles. Estaban señalando pues ciertos motivos por los cuales no se les querían dar algunos apoyos que se les da siempre a los trabajadores, servidores públicos de la mayoría de los municipios en todo nuestro país, estos apoyos que van acompañados de una fiestecita que se les suele hacer a los trabajadores municipales, ¿no? Esto es muy conocido. Y hay un presupuesto específico para ese tipo de fiestas donde hay rifas, etcétera, etcétera. Aquí, pues, señalan que este dinero que estaba destinado, aparte de todas las otras quejas que ya han sido mencionadas y que le puse un testimonio de esta persona que dice que hasta le están cobrando el material, aparte de todo esto, pues, ahora el dinero que iba destinado a estos festejos, pues ya tampoco se supone que lo tienen, ¿no? Aquí hay otra persona que también da a conocer su queja y que también pues habló al respecto. Por cierto, esto quiero dar el crédito a La Verdad en Álvaro Obregón CDMX, que fue quien subió estos videos. Vamos a verlo. Buenos días, aquí estamos presentes en la alcaldía Álvaro Obregón, el sindicato y la base trabajadora, ya que estamos denunciando anomalías aquí en esta administración de Lía Limón, que ha violentado nuestros derechos.
ha cerrado el estacionamiento, lo ha convertido privado para ella y su estructura, ha asesinado los murales que están aquí en el Teatro de la Juventud y en el Salón de Usos Múltiples, ha atentado contra nuestros derechos, no da la cara, no le importa, ha demostrado que no le importamos sus trabajadores, pues se conduce de mala forma, ya que la base trabajadora es la riqueza de cualquier institución, y ella no nos da la cara, siempre manda a sus subalternos, y sus subalternos tienen toda la voluntad de solucionar, pero ella no apoya, es por eso que denunciamos esto, que hacemos este movimiento. Ojo, que está señalando incluso a sus subalternos, es decir, tal vez una de estas personas que salió en el video anterior, tiene toda la disponibilidad de ayudar. Sin embargo, es la decisión de Lía Limón de no querer coadyuvar, de no querer tener un diálogo con los trabajadores. Pues así como lo dice él, la base de todo siempre son los trabajadores, pero ellos no lo entienden. Y ya por último, mire, nada más, la imagen de la fachada del Teatro de la Juventud, Diego Rivera, ¿cómo quedó? ¿Cómo la dejó Lía Limón? Se aventó un Sandra Cuevas. Así está ahora, así estaba antes. Y eso no es todo, ¿eh? También ha borrado varios murales, incluso un esgrafiado, que es una técnica incluso arquitectónica que se utilizaba en la época prehispánica. Todo eso lo ha dañado Lía Limón, pero ya lo vamos a hablar, vamos a tratar de juntar todo para verlo en un video después al respecto de este tema. Su opinión es muy importante y yo la leo en los comentarios. Hasta aquí voy a dejar el video. Recuerde que me ayuda bastante cuando le aprieta la manita arriba, también cuando se suscribe y le aprieta la campanita. Me despido, mi nombre es Víctor Villalpando, esto fue México es Noticia. Nos vemos en otro video.